Las series o animaciones hechas en Paint van creciendo poco a poco, y con ello el apoyo va subiendo de manera increíble para los creadores de dichas obras como Viaje al Espacio, Mago contra Youtubers, Invasión Zombie, Pixar's Own Adventure, Contrapartes, Los Amigos, Gorenland, Entre Mundos, entre muchas otras series que igual tú has de haber visto. O no necesariamente deben ser series para contar una historia, también pueden ser videojuegos como el caso de Astonish World o Adventure, o en el mejor caso también un libro de las series contando una historia alternativa o un origen. Sin embargo, este video no es para hablar acerca de las series, eso sería en el futuro. Estamos aquí para hablar de una noticia y aparte hacer un análisis a la serie Entre Mundos, que acabó de confirmar su cancelación hace unas horas. Entre Mundos es una serie hecha por Automa Place y fue estrenada el 12 de julio de 2016 y reestrenada como reboot el 13 de agosto de 2016. Esta serie trataba de José, un gato que junto con su amigo Lucas encontraron un brazalete en el cual abría portales hacia otros universos, y ellos buscaban aventuras en estos universos. Sin embargo, la serie tuvo dos partes. Una era la serie original y la otra era el reboot. ¿Qué pasó? Bueno, las razones de José a cancelar la serie fueron estas. Ponerle un título engañoso, mentira, no. Pero bueno, he estado pensando, o sea, estos días, bueno, hace un tiempo, estaba pensando que menos, ya es hora de cancelar una serie que es Entre Mundos. ¿Y por qué lo hago? Lo hago por diferentes razones. Uno, la primera razón es porque se me hacen un poco difícil los capítulos, no me refiero a que sea un poco difícil, sino la temática, los escenarios, y no me refiero a que sean más adecuados para una serie así. Pues así, también por las voces que se me hacen difíciles, y también porque había personajes que no podían hacer voces, pero no encontraba personas que para hacer más voces. Y bueno, me refiero que los sonidos, por eso también, porque un amigo y he tenido diferentes problemas, porque he tenido exámenes también estos días, y por eso no se me dejó hacer el tiempo. Y también es porque, segundo, ahora que me doy cuenta que las series están revolucionando mucho, menos como ahora están saliendo series de nuestra comunidad de YouTube, como la de Gaston o la de Gorenland, que son nuevas, bueno, no eran nuevas, pero igual antes de Entre Mundos salió antes de Gorenland. Pero entonces por eso ha habido nuevas series, y también creo que Dan Skeleton va a ser otra serie, pero no estoy aquí para hablar de eso, sino que Entre Mundos se canceló por diferentes cosas. Y también he pensado, porque hay algunas las mañanas, y Entre Mundos también tenía como tres finales, y los tres finales los descarté porque son muy difíciles, y también los villanos eran muy difíciles de organizar, y también la historia, y también los universos y otras cosas más, y cosas que las voces también, y también los escenarios, y también cómo podía hacer todo esto de animación, que se me hace un poco más difícil. Y también que ahora ya no estoy dibujando tanto en computador, sino estoy dibujando en teléfono, porque se me malogró mi tableta gráfica que uso para dibujar los estos para Entre Mundos, entonces yo empecé a dibujar con mouse. Y ahora voy a cambiar, bueno, no es lo que voy a cambiar una serie que ya estoy, ya, ahora sí ya confirmé, no, ahora supongo. ¿Le afectará a las demás series? La verdad, en un inicio yo decía que la respuesta es mixta. Sin embargo, después de analizar, la verdad, sí. La cancelación en cierta parte, bueno, en mi opinión, yo creo que sí le afecta a las series un 70%. ¿Y por qué un 70%? Como ustedes sabrán, en el capítulo 5 de Pixar's Own Adventure y en el capítulo 4 de Entre Mundos, Automod llega. Ok, en eso estamos bien. Cuando llega, después llega en medio de una batalla este Automod, medio se quiere pelear con Danny Pacheco 2002 del The Pixar's Own Adventure, y posteriormente se va al universo de Contrapartes. Ah, porque aparte lo había matado, creo, el villano. Entonces,
Ese automóvil, el automóvil entre mundos, al estar, bueno, está en contrapartes en el capítulo 4. Shockmaster lo ayuda a escapar y bueno, ya sabemos qué es lo que pasa en el capítulo 5, ¿no? Bueno. Hay un automóvil. El automóvil que llegó en el capítulo 5 de Pixels of Adventure está desde el capítulo 5 o 6, más bien, hasta el capítulo actual, hasta el 12. Entonces, mientras ocurre eso, en el otro en la serie original, el de este José, se rebootea el 13 de agosto. Vuelve a comenzar desde cero, encontrando a Versalito y todo. Posiblemente en el capítulo 2 nos vamos al mundo del tipo plantas contra zombies, donde hay plantas y pelean igual que en el capítulo 2, ¿no? Original. Está la pelea con este Lucas, lo que no le gustó a este José ponerlo, que no estaba planeado. Entonces, al haberse creado ese huecote, porque fue un huecote, eso hizo que el automod que aparece en Pixels of Adventure ya es de ahí. O sea, ya se creó un automod. Ya hay un automod en Pixels of Adventure. El automod que escapó del universo de contrapartes es ese. El automod que escapó del universo 2002-1 con ayuda de Shockmaster es el automod del reboot. Así lo podría decir teóricamente. Entonces sí le afecta un 70% un poco a la serie, la cancelación de Entre Mundos, porque nuevamente repito, el que haya llegado automod al universo de Pig afecta a ciertos universos. Entonces lo que vemos en el reboot, el José que vemos en el reboot, es el José que escapó en el capítulo 4 de Contrapartes. El otro José, el de Pixel Adventure, el original, el José original de la serie original, se quedó ahí. Por eso, no, como que hay muchas incoherencias. La verdad, yo planeo sinceramente hacer un video para explicar de una manera cronológica cada hecho de las tres series, y si acaso de Borderlands en este caso. Va a estar bueno ese video, va a estar un poquito aburrido, sinceramente sí, porque voy a estar explicando mucho la teoría, que si la línea temporal, o sea, voy a estar regresando y volviendo, así. Ese video yo espero hacerlo para diciembre, o si no, cuando me dé tiempo, en vacaciones lo hago, o si no, el fin de semana. Entonces, en resumen, el automod que vemos en el reboot, pienso en mi teoría que es el que escapó de Contrapartes, el que escapó con ayuda de Shockmaster. Y el automod de la serie original es el de Pixels of Adventure, nada más que ya se quedó ahí. Entonces, sí, hay muchas incoherencias, la verdad. Entonces, ahora analizando la serie, bueno, yo le pongo de 7.9 a 8.2. Me gustó mucho la serie, me gustó mucho los escenarios, la forma, el esfuerzo de este automod. En dibujo, claro, en dibujo le pongo un 10, o sea, lógico, claramente la serie tiene un 10-ote, que no se lo merece. En animación pasa lo mismo, un 10. El único contra que tiene la serie es el villano, y que va muy rápido, o sea, que es, por ejemplo, en el capítulo 1, ok, se entiende que van rápido, ¿no? Pero en el capítulo 2 se fueron demasiado, por nuevamente por lo ocurrido con Lucas. Entonces, la verdad es, no fue buena la serie, fue muy buena, muy entretenida. De hecho, de las tres series, de Contrapartes, Pixels 01, Adventure y Entre Mundos era la más cómica. Entonces, pues sí va a hacer falta, la verdad, que José ya no esté aquí en las series. Ya la tiene escribiendo una nueva y esperemos que le vaya bien, ¿no? Entonces, pues, suerte, José, y esperamos con ansias la nueva serie. Y así acaba una fase de las series hechas en Pain, ¿no? Entonces, sin más, chicos, pues este fue el video de hoy. Si les gustó, den like, si son nuevos canales, suscríbanse. También los hashtag quienes, hashtag a lo retro. Mucho contenido que igual les gustará. Contrapartes también en mi serie. Ya para diciembre espero que salga la siguiente saga. Un saludo a Ángel234Gamer, Yoshi Games, a Amy888Games, a ItSamuel44, porque ya se cambió el nombre Samuel. A Blue Phoenix, a Deseas, que será la nueva voz del personaje que ya muchos lo han de haber visto en Pixels of Adventure.
a Enderpoint, a Alfa Romeo, a Luis Fernando Sarsolés, a Gaston Exe, a Automot Place, mucha suerte con la nueva serie, a Daphne Unida, le mando un fuerte abrazo. Y pues bueno, sin más, soy Dani Pacheco 2002, que en tus opiniones más, nos vemos hasta la siguiente, bye bye.